competición nuestra en Lausana ha demostrado que es no solamente una de las mejores aficiones de la Liga ACB, sino también quizá una de las mejores aficiones que hay en estos momentos en el mundo del baloncesto en Europa. El que hayan ido hasta Suiza 3.000 personas, no solamente aquí de Vitoria, Álava, sino de toda Euskal Herria, quiere decir que el baloncesto ha cuajado de una forma muy importante. El primer adversario europeo del Taburés Baskonia en la temporada 93-94 fue el equipo húngaro del Kormen, al que venció en primer lugar a domicilio el 28 de septiembre por 74-75 y superando ya definitivamente la eliminatoria en Gasteiz por 93-80. Se trataban de los primeros pasos en una campaña en la que Bannister sustituía a Marcelo Nicola en la competición europea. El siguiente hándicap para entrar en la liguilla lo constituyó el Zalgiris. Los de Manel Comas ganaron primero en Gaunas el 26 de octubre del 93 mediante un trabajo defensivo basado en asfixiar a los tiradores lituanos y haciendo valer su ataque con 35 puntos de un Perasovic inconmensurable. El escolta croata defendiendo los colores vasconistas estuvo perfectamente secundado por Ramón Rivas y Santiago. Errebotea, Talaberone jaso, baloia ondo babestu, Lazo, ea, nola maite dute jokaldio, Perasovicen irukoa da, bai! Oso ondo jokatu dute, Barcelona bere garaian egiten zuen bezala zen Sibilio. Iñaki, Iñaki, entzute ari zarete, hor da Iñaki Gomez, Perasovicen irukoa, baloia ondo loratu, sartu, lurrera eroria. La clasificación para entrar definitivamente en la liguilla se logró tras ganar con autoridad en Vitoria al propio Zalgiris por 93-80. El público vitoriano agradecía el poder seguir disfrutando de la competición europea en Vitoria. Esto ya va en serio. Sorteo en Múnich. Dos grupos, los dos primeros a semifinales. La derrota por un solo punto de diferencia frente al Croacia en la primera jornada de la Liga tuvo el sabor prácticamente de una victoria. Se falló el último tiro libre del partido. Los locales celebraron efusivamente su victoria, pero el Taugrés obtenía un basquetaveraje favorable que al final sería determinante. No tardaría en llegar la primera victoria real. Siete días después, el 30 de noviembre, se conseguía en tierras suizas frente al Belinzona por 69-73. Es un partido que había que ganar aquí por narices. Y lo importante es saber cuándo hay que ir a ganar y ganar. Yo pienso que hemos ganado, el resultado es corto. Pienso que el resultado real entre un equipo y otro son 15 puntos. Pero bueno, tal como ha ido las circunstancias y tal como se ha ido el tema del arbitraje en el segundo tiempo, pues me doy por satisfecho, porque lo importante era sacar los dos puntos ahí. El Smelt Olimpia fue el primero en visitar en esta fase de la competición el pabellón araba.
El partido inicialmente tuvo sus grandes complicaciones, puesto que el Taurés contaba con la baja de Rivas, lesionado. Pero resurgieron Bannister y Santi Abad, confirmando su personalidad dentro del equipo en la competición europea. Al final, los de Manel Comas consiguieron la victoria por 67 a 63, 4 puntos de diferencia. El Smelt Olimpia también tenía algunas bajas en sus más importantes lanzadores exteriores, pero se despidieron aún perdiendo, dando una demostración de cuál era su potencia en el perímetro. Eaba, 23 segundu, 23koa, saiatu berko dira egiten. Hoffman, kendu egin dio baloi arriba ze. Hemen Perazovic barruraino. Eta urratsak. Zoragarria, ekorri bat egin duen, 9 segundu falta zen dira. Ya ez dago, ikustu, ya partidua jo, ez dago, lagu. 9 segundu kin, lau puntu. Mantendu ezkera atara barik, irabazten dago. Ez duten egin behar da pertsona hori. Hori da. Presioa, eta gure zena. 6, 5, 4, Hoffmanek baloia. 3, 2. Eta hortze irabazi dut gure zek partidua. 67 eta 73. Una semana más tarde, el 14 de diciembre, en el mismo escenario, en el pabellón Araba, el Taurés comenzaba ya a pensar en la posibilidad de clasificarse incluso liderando el grupo, tras vencer al Golden Robotniki por un contundente 113 a 90. La desafortunada lesión de Pablo Laso en Turquía fue el primer contratiempo serio del Baskonia, pero ello permitió también que Cazorla empezara con éxito su experiencia internacional. Aguantó la presión y al final fue el propio Perasovic quien asumió toda la responsabilidad del equipo en los últimos segundos, subiendo el balón desde la línea de fondo prácticamente y anotando en los últimos segundos del encuentro la última canasta que dio una victoria importante al conjunto gasteiztarra. El 11 de enero la escuadra de Manel Comas dejaba patente en el pabellón Araba que el conjunto de Croacia estaba muy lejos de aquella antigua yugoplástica que asombró en su día a toda Europa. Tras ganar por 91-86, únicamente faltaban por sumar 2 victorias para pasar a la siguiente eliminatoria. Las acciones vasconistas en el básquet europeo comenzaban a cotizarse al alza. Esta liga, pero también creo que es muy importante meterse primero en nuestra grupa, porque después es difícil cuando se metes 2 partidos en campo, por ejemplo en Grecia, el campo en Francia, los campos donde te árbitro seguro quita más que nos ayuda aquí nosotros. La primera de las 2 victorias necesarias para lograr la clasificación a la siguiente ronda no tardó en llegar. No fue complicado vencer al Belinzona suizo en Vitoria por un contundente 77 a 55. Pero eso sí, una semana después comenzaba el principio del calvario vasconista en Europa para conseguir llegar a la final. El Smelt Olimpia esperaba concentrado en su cancha el partido de la segunda vuelta como si se tratase de una revancha. Al Taurés, por el contrario, para esas fechas le empezaba ya a pesar la temporada.
somos la antítesis de lo que podemos ser. Ni defendemos, ni reboteamos, ni contraatacamos, ni en ataque estático hacemos nada. Vamos a trabajar, por favor, con dignidad. No hay más tiros de tres, tiros grandes, coño. ¡Vamos a poner los Las arengas de Manel Comas a sus jugadores permitieron mantener equilibrado el parcial en el marcador esloveno durante varias fases del encuentro. El contraataque, basado en asegurar el rebote defensivo y en una rápida transición, dieron por momento alas a los jugadores vasconistas. Iru puntuzako jokaldia gauzatu du Ken Banisterrek. Emeretzi puntu dara matza estatu batuarrak. Baneko partiduan, Banisterrek amabi zartu zituen. Bataz beste aurtengo txapelketan, ba ondo ari da. Izan ere, amazei puntu eta amare rebote ari da jasotzen partiduko. Horbat, berrogeita bost eta berrogeita iru. Hauman, une latza ditu orain, Olimpia, Juricik, oso ondo Banister, Perazovic, Banister entzata pasea, bai, aurpalaz eta falta, Haumanen falta, lehen aldiz, aurretik ipini daiteke eta aurrez Baskonia, Banisterrek duen jaurtzik eta libreak gauzatu ezkero, primera nazi dira gauzak, bigarren zati honetan, zazpi dautxeko partiala eta aurrezen alde, eta zorti dautxeko ere izan daiteke, hemen da Banister, Gaur broma txiki bat ere egin diogu Ken Banisterri. Izan ere, pistola txobagat oparutu diogu, esan diogu pistola horrekin ondo jokatu behar zuela, eta behar bada, mezu ere jaso du Ken Banisterre. Zepena, jaurtik eta egarria gauzatu ez duen, baina markagailuan hasierako oreka dugu, berrogeita bost, eta berrogeita bost. Neurketa, bigarren aldiz, hasi zaigu, hori xebera esan daiteke orain. Todos los esfuerzos, sin embargo, resultaron baldíos, puesto que Hauptmann y Horvat, más allá de la línea de 6-25, con 31 y 17 puntos respectivamente, lograban que su equipo se impusiera definitivamente al Taugrés por un inapelable 86-73. La situación comenzó a complicarse seriamente el 1 de febrero, al perder frente al Golden Robotniki por 102-97. El tiro exterior volvió a ser la gran pesadilla de los hombres de Manel Comas, y solo quedaba ya una oportunidad para seguir viviendo el sueño europeo. El último partido de la liguilla europea se jugaba en Vitoria el 8 de febrero frente al equipo turco del Tofas Bursa. El pabellón se vistió de gala para apoyar a un equipo en un partido trascendental, más por la importancia de los puntos, que eran vitales, que por la peligrosidad del adversario. Haber perdido por un solo punto en Croacia había dejado el básquet averaje favorable a los vasconistas, que ahora seguían dependiendo solo de ellos mismos y no tenían la amenaza de los de Split. En este último partido en Vitoria, Pablo Laso volvió a brillar con 18 asistencias, Perazovic con 33 puntos, a los que se sumaron los 26 de Banister y los 16 de Gómez, confirmándose este junto con Cazorla en dos sólidas promesas para el refuerzo de un equipo que brillaba en conjunto con un total de 41 rebotes. El 105-72 que reflejaba el electrónico del pabellón Araba al final del partido revelaba que el encuentro no había sido en sí complicado, pero el aficionado vasconista conocía la trascendencia de la victoria porque se conseguía un reto histórico: entrar en las semifinales de la Copa de Europa.
siempre que hemos jugado el baloncesto de las grandes ocasiones, sabíamos que además no estaba Ramón, que lo teníamos, pero que había que evitarla. Sobre todo hemos tenido un grado de concentración tremendo y un deseo y un orgullo para llevar al Taburés a un hito histórico, que no queremos pararnos aquí, pero que en principio hemos conseguido un hito histórico. Entonces, lo primero que he hecho cuando hemos llegado a la historia ha sido decir eso, reunir a todos, nos hemos reunido y hemos dicho, bueno, ahora lo que importa es pensar que el jueves tenemos otro, o sea, no podemos pensar que porque esto ha sido muy bonito, el pabellón ha estado precioso, nos hemos pegado, hemos jugado un gran partido, estamos todos muy contentos, que ahora se acaba. Al contrario, en realidad ahora es cuando empieza, ¿no? Ahora es cuando se tiene que vibrar con el equipo y cuando nosotros tenemos que dar la cara, ¿no? Eta finalera etxeko lehenengo partidua hemen dago. El Xolet llegaba a Vitoria con una tripleta formada por Rigodó en la dirección del equipo junto con el pivot Vargas y el ex barcelonista Jones. Los pronósticos estaban en favor de la regularidad del equipo galo, segundo en la liga francesa, hasta tal punto que el propio Perasovic tuvo que declarar que no eran de otro planeta, y él lo demostró anotando 21 puntos. Todo el equipo además respondió al unísono en la cancha con uno de los mejores partidos en conjunto de la temporada. Bannister anotó 30 puntos y 10 rebotes, y Pablo Lasso logró tantas asistencias como todo el Xolet a lo largo del encuentro. Alinei, honek ere, errebotea Bannisterrentzat, Lasso, digo este, nekeare somatzen azidre la bitaldeak, Bannister! Bueno, horrela. Eta, pequeño bizioz, entrenatzen dira guntza jari, Soleteko entrenatzen dira bitaldeak. Bai, horri zina bertan baizeoen, emetxe ikusiko duzu argiago. Amar puntutatik ez dira, joaten oso ondo dago hori. Hirurogeita bost eta berrogeita hamabost, Rigodó, kale, eta erazoan, kokeran ikuatza. Seguri. Hor da. Eskerra gaur ez dula, kasiatxe. Hori da ona. Nola dauden, hiru jokalari, horrein dik errebotean da hor dago, emaitza. Upa, egin du, Ken Bannisterrek. Eta gurez izango dela. Hirukoa sartu durain, Mike Jonesek. Zein aukera ederra duen. Los 14 puntos de diferencia al final del encuentro con 1-81-67 dieron rienda suelta a todas las esperanzas para superar la eliminatoria. El Xolet supo responder a la presión y forzó un tercer encuentro tras vencer en el segundo por 103-90. Los 31 puntos de Perasovic y los 23 de Bannister no fueron suficientes para hacer frente a los 30 puntos de Rigodó o a los 38 puntos que anotó el ex azulgrana Jones, máximo anotador del encuentro. La semifinal respondía a la expectación despertada. Ni el Xolet era el que se había visto en Vitoria, ni el Baskonia había demostrado su verdadera personalidad en el segundo encuentro. Ahora faltaba por dictaminar si el equipo galo era capaz de sumar dos victorias consecutivas frente a los de Manel Comas en menos de 48 horas, o si por el contrario el Taurés hacía valer su capacidad de recuperación demostrada a lo largo de la competición en los momentos más difíciles. Sí, el jueves empieza con marcador 0-0. Nosotros todavía no estamos descartados de como equipo que puede entrar en final. Sí, yo creo que el jueves será un partido muy diferente y
Y bueno, los dos equipos se la juegan toda una carta y bueno, habrá que esperar que el equipo salga con un poco más de acierto que lo que salió hoy en los primeros 5 minutos y bueno, que pueda llegar a un final un poco más equilibrado para que el partido tenga más posibilidades, ¿no? El resultado es lo de menos, sobre todo porque yo creo que nos han devuelto lo que nosotros le hicimos allí. Entonces ahora mismo lo único que esperamos es llegar al tercer partido y bueno, ya sabemos lo que es jugar aquí, desde luego hay que ver si son capaces de repetir el buen partido que han hecho hoy. El 24 de febrero del 94 se disputó el tercer y definitivo partido. Todos se conocían técnicamente a la perfección y por lo tanto el secreto radicaba en soportar la tensión necesaria. El partido fue memorable por la concentración que exigía lo que estaba en juego. Los de Manel Comas se hicieron con la iniciativa del partido e impusieron el ritmo del encuentro. Los 5 jugadores de cancha registraron anotaciones por encima de los 10 puntos y todo ello lo redondeó Bannister con un total de 28 puntos, además de un impresionante Perasovic con 21 puntos en un 100% de efectividad en tiros de 2 y un 66% en los triples. El resultado final fue de un 83-90. Pasea, Bani Terrentat, Orda, Perasovic. Mirabas y Tadago. Bye, bye. Aspali Dani, el Ventat, Alache Tirudien. Falta, Jone, Glaser y Indio. Bueno, Amabi segundo, partida maizeko, Chinchurre Tadago en el Ecura, Deikari Naizea, Ona Etorce y Baduen. Bere, jo, Festa Bada, Orche y Kutsen, Arisa de Tener, Saukio, Eso Azutik, Dago, Talaverone, Oso Gaizki, Pasado, Eta Maizu da, partido A, Larogeita Iro, Eta Larogeita Mar, Taugres, Marchoren, Amabostean, Lausaneko, Finalean, Izango. El Baskonia seguía haciendo historia, así se lo reconocía su afición que se desplazó hasta Cholet en particular y luego toda la ciudad de Vitoria en general al brindarle un espontáneo homenaje en la Virgen Blanca a su regreso de la localidad zangala. Ni los propios jugadores daban crédito a sus ojos cuando vieron las miles de personas que se dieron cita bajo la balaustrada de la Virgen Blanca para celebrar la clasificación en la final. ¡Oé, oé, oé! Izan ere, inoiz, talde honek emandako urratsa, eman baitzuen Bart. Que os lo merecéis todo y que tengáis seguro que el día 15 en Lausana, con el apoyo de todos vosotros, vamos a ganar esta copa.